tenemos que entrar en el edificio y buscar a Buden o a Vlad. Vale. Queridísimo amigo mío, nunca lo había imaginado de otra forma. Me alegro de que estemos juntos en esto. Sí, señor. Buden y el oro están en la cámara de seguridad. Solo tenemos que entrar. No hay prisa. No van a ir a ninguna parte. Los explosivos ya están, señor. Vamos a hacer una salida preciosa. Los guardaespaldas de Buden se habían unido a Vlad. Aún había tiempo, no habían llegado hasta él. La cámara de seguridad estaba en la parte posterior. Son Sachs y Payne ya están dentro. Son sumamente peligrosos. Tenemos que detenerlos antes de que... Mona seguía el caso. Thank you.
es arriba. Nos vemos allí. ¡Repita! Déjame un momento. Por aquí. Mona conocía la mansión. Trabajaba para Budden. Vlad había dicho la verdad. Mona, espera. Para. Esto es amor. Cuando alguien te saca a rastras de las ruinas, estás dispuesto a quedarte ahí tirado y morir. Te dije que no vinieras. Es cosa mía arreglar este embrollo, y tú eres parte de él. Tira las armas. Esto es amor. Cuando alguien, sea cual sea el precio, te demuestra que hay esperanza, una opción, puedes bajar el arma. ¿Lo ves? No puedo hacerlo. Eres un cabronazo, Max. Esto es amor. El amor duele. Tenía tantísimas ganas de que os matarais entre vosotros. No se puede tener todo. Había estado aquí antes, en el centro del desastre. Me estás haciendo parecer incompetente por negarte a morir. Alto. Lo siento. Ya basta. En mi cabeza estalló una bomba. La bala alojada en mi cerebro se desplazó a una distancia fatal, microscópica. Los asesinatos han ido demasiado lejos. Solo he empezado. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. No te hagas ilusiones. ¡Chiflado estúpido! Sentí cómo surgía aquella emoción tan familiar. La odiaba. Me gustó aquello. Ya comprendía todo otra vez. No había ambigüedades ni preguntas. Nunca hay un arma cuando hace falta. Aún quedaba una cosa por hacer. Me tentaba devolverle su arma a Vlad. Bala por bala. ¡Está detrás de mí! ¡Detenedlo! ¡Dadme un arma! Todavía estamos en tiempo de reconciliarnos. Es mejor que ya no haya nada más de paso. ¡Solo lo complican todo! ¡A cubierto! ¡Era broma! ¡Claro! ¡La cámara de seguridad! ¡Vamos allí! ¡Van a explotar!
seguridad, vamos allí. ¡Van a explotar! Que tiene miedo de divertirse. Es como si ya estuvieras muerto. Admítelo, Max. No te va el sufrimiento. Hazte un favor y ríndete ya. ¿Eh?
restaurante dos veces. Llegas a ser muy intransigente y obsesivo con estas cosas, Max. Algún día te llevarás un disgusto por eso. Me tenías, ¿verdad, Max? El pasado es un abismo insondable. Tu única posibilidad es darte la vuelta y hacerle frente, pero es como besar en los labios a tu amada muerta, con la oscuridad aguardando en su boca.
Estamos dispuestos a sufrir, a morir por aquello que nos importa, por amor, por las elecciones correctas. Por ella había resuelto el caso, mi caso, todo resuelto. ¿Quién soy? Todo va a salir bien. Dios mío, he acabado siendo toda una damisela en apuros. Estaba muerta. La bala que tenía en la cabeza había llegado al final a cámara lenta. ¡Atención! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! Es casi de día. El comienzo del sueño americano. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Están todos muertos. Ahora, como todos mis amores, ella es mía para siempre. Ella me había llevado hasta allí, hasta ese momento de iluminación en el que el tiempo se ralentiza y yo elijo volver la vista atrás, verme a mí mismo. Y en ese acto de contemplación, renazco. Aquí abajo, por aquí. Vale, tranquilo. Dios mío. Aquí hay uno vivo. ¿Inspector Payne? Todavía está vivo. ¡Necesitamos un médico aquí ahora mismo! ¡Todavía está vivo! He soñado con mi mujer. Estaba muerta. Pero no pasaba nada.